Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Últimas noticias de Estados Unidos. Dime qué opinas de que Donald Trump reprochara a Biden por no hacer nada ante esta situación. Mis amigos, pese a todo lo que le está aconteciendo al titán, él no se queda callado y nosotros tampoco callamos nada porque no nos van a silenciar. Les contamos, mis amigos, que el expresidente el patriota le reclamó a Biden por no lograr la liberación del exmarine Paul Whelan en el intercambio de prisioneros del jueves con Rusia, a pesar de que lleva años Whelan retenido en el extranjero. En una publicación de Truth Social, Trump preguntó qué tipo de trato era intercambiar a la estrella de baloncesto estadounidense Brittney Griner a cambio del vendedor de armas ruso Vector Bout. ¿Por qué no se incluyó al exmarine Paul Whelan en esta transacción totalmente unilateral?, preguntó Trump. Lo habrían dejado salir solo por pedirlo. Fue una decisión vergonzosa y antipatriótica para los Estados Unidos. Mis amigos, ayer, la administración de Biden logró un intercambio uno a uno con el Kremlin, asegurando la liberación de Griner, quien fue detenida en un aeropuerto de Moscú en febrero después de que los funcionarios de aduanas dijeran que encontraron botes de vaporizador con aceites prohibidos en el bolsillo de la jugadora de baloncesto en agosto, y fue sentenciada a 9 años en una prisión rusa. El intercambio ha generado preocupación por el encarcelamiento continuo de Whelan, quien ha estado prohibido de su libertad durante casi 4 años en Rusia y que se quedó atrás en el intercambio. Aunque la familia de Whelan dijeron que respetan y se alegran por la decisión de traer a la señora Griner a casa el jueves, por parte de la administración de Biden, también están devastados porque Whelan no ha sido devuelto. Mis amigos, Whelan actualmente cumple una sentencia de 16 años después de que un tribunal ruso lo declare culpable de cargos de espionaje en 2020. Él y su familia han sostenido que esos cargos son infundados. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Será que se pudo haber hecho mejor el intercambio y haberlos traídos a ambos? Recuerda suscribirte, regalarme un like y activar la campanita para que recibas noticias de tu interés. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.